tardes, gracias a los que ya están listos para ver nuestro estudio del día de hoy. Terminamos, terminamos hoy nuestro estudio de Hebreos. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. A mí me ha encantado este estudio acerca de eh, la carta a los Hebreos. Eh, muchas exhortaciones, muchas enseñanzas preciosas y sobre todo advertencias, ¿verdad? De no volver a la vida de antes, a la vida que nos alejaba de Cristo y volvernos a la vida con Cristo, que es lo mejor que podemos tener, mucho, muy superior a todo lo que el mundo, inclusive la religión anterior, nos pudo haber entregado. Así es que vamos a terminar, hermanos, nuestro, nuestro estudio el día de hoy con los eh, versículos que nos restan del capítulo 12 y el capítulo 13, y estaremos dando por terminado nuestro estudio. Y el tema hoy está... Está interesante. El tema es sufrir para progresar. Sufrir para progresar. No es quizás algo muy agradable o no lo podemos entender a veces muy bien, ¿verdad? Pero muchas veces el sufrimiento nos ayuda a poder progresar. Y ahorita lo vamos a ir descifrando juntos en este estudio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por... Este libro de Hebreos, por esta carta hermosa, Señor, que nos ha traído muchas enseñanzas y nos ha amonestado de manera amorosa y nos ha invitado, Señor, a permanecer fieles, a permanecer firmes, sostenidos solamente, Señor, por esa fe que puede provenir de ti y que tú eres capaz de provocar, Señor, en aquellos que te amamos. Padre, muchas gracias por este tiempo y gracias, Señor, por cada familia, por cada persona que está. Viendo este estudio, que han visto este estudio, Señor, permite que pueda ser de bendición para mucha gente, que lo podamos compartir y que lo podamos, Señor, aquilatar y ponerlo en nuestro corazón y en nuestra mente, y sobre todo ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta pasar por enfermedades? ¿A quién le gusta pasar por situaciones eh, difíciles en la familia? Eh, en nuestro sano juicio, por supuesto, diríamos que a nadie, ¿verdad? Y, y no se trata de volvernos masoquistas, pero realmente a nadie le gusta el sufrimiento. Sin embargo, hermanos, sin embargo, muchas veces a lo largo de nuestras vidas vamos a encontrar etapas de sufrimiento. Vamos a encontrar etapas en las que... Humanamente no entendemos por qué están pasando las cosas y lo primero de todo es preguntar a Dios por qué. Lo primero de todo siempre es tratar de culpar inclusive a Dios de las cosas que nos están pasando. Sin embargo, estamos sujetos a las cosas de este mundo, a los peligros de este mundo, al dolor de este mundo, a las enfermedades, a las situaciones difíciles, a causa del pecado de la humanidad. Si ustedes recuerdan aquel hombre que nació este, paralítico, ¿verdad? Jesús le preguntó a la gente, eh, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Eh, el, el asunto no era si ese hombre había pecado o si sus padres habían pecado. No se refería solamente a su papá y a su mamá de este hombre, sino a los padres de la humanidad. A causa del pecado vinieron una serie de enfermedades y calamidades que eh, Dios, por supuesto, no había preparado para nosotros, pero nosotros fuimos ahí. Aún así, hermanos, aún así, hay mucha gente, muchos hermanos, y quizás ustedes, al igual que yo, han escuchado algún testimonio de personas, eh, aún en medio del lecho del dolor, <coughs> aún sufriendo, que han dado testimonio acerca de que en medio de ese dolor han sentido paz. Hombres y mujeres que, a pesar de estar viviendo enfermedades, a pesar de estar en medio del dolor. Eh, han sentido paz en medio de esa situación difícil. No es que minimicen el dolor de sus cuerpos, no es que eh, eh, hagan a un lado o, o, o de manera estoica estén aguantando el dolor. No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que aún en medio del dolor podemos experimentar la paz que Cristo nos da, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones. Es decir, el centro de nuestras emociones. Cuando en la Biblia, cuando nos referimos al corazón del hombre, no nos, re, no nos referimos al músculo, ¿verdad? Que late, que bombea sangre. Nos referimos al centro del control de nuestras emociones. Ahí es donde radica eh, 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 la paz del Señor que nos da y que nos anima a tener este en todos los días y bajo todas las circunstancias de nuestra vida. Ahora, este pasaje que vamos a leer ahorita de Hebreos capítulo 12 habla también del sufrimiento y habla también de la disciplina y la manera en que Dios los usa para llevar al creyente hacia la madurez. No es muy agradable tener estas experiencias, pero después de estas experiencias, como vamos a ver, dice Hebreos 12:11, produce fruto apacible de... Justicia. Este es el ejemplo, hermanos, como cuando <coughs> eh, disfrutamos de un pastel, ¿verdad? Eh, estamos en una mesa y, y de pronto nos traen un, una rebanada de pastel, de ese pastel delicioso: tres leches con relleno de, 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 de mermelada, con relleno de cremita pastelera, cubierto de chantilly, en fin, delicioso el pastel. Te dan tu rebanada de pastel, lo, 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 lo tomas, lo pruebas. Y es delicioso al paladar. Nuestra expresión es: mmm, ¡Qué delicia, qué ricura de pastel, verdad? Y, y devoramos ese pedacito de pastel que nos están sirviendo. Ahora, para llegar a ese punto de que ese pastel tenga ese sabor tan especial, pasó por un proceso, ¿verdad?, en el que diferentes elementos se conjuntaron, diferentes ingredientes se fueron uniendo para producir ese sabor tan exquisito. Muchos de estos ingredientes, si los probamos así nada más, solitos, por supuesto que van a ser desagradables a nosotros. Nadie de nosotros, en su sano juicio, toma una cucharada de harina, ¿verdad? Y, y, y se come una cucharada de harina y, y, y exclama que está deliciosa la harina. Nadie lo hace. La levadura que es un sabor y un olor tan desagradable solita por sí misma la levadura o, o, o algunas otras eh, eh, cosas que se usan para fabricar un pastel si tú tomas los ingredientes por separado tienen un sabor desagradable y tú dirías yo no quiero comer esto, esto está horrible sin embargo cuando todos esos ingredientes se mezclan cuando todos esos ingredientes bajo una receta verdad que, que marca las cantidades de cada uno de esos ingredientes, se unen, se mezclan perfectamente y después entran al fuego, entran al horno, donde ese horno con todo ese calor empieza a preparar y a cocinar esos elementos y entonces cuando sale ese pastel del horno y, y, y se le decore, se le pone todo alrededor, sus frutas y todo lo que lleva. Entonces se convierte en algo delicioso. Hermanos, esta es una ilustración exactamente de la vida cristiana. La vida cristiana está compuesta de muchos ingredientes. En nuestra vida cristiana hay alegría, hay gozo, paz, hay salvación, hay redención, hay justificación, estamos completos en Cristo, tenemos una nueva identidad. Todos estos son ingredientes hermosos, preciosos. El Señor es nuestro sustentador, el Señor es nuestro proveedor, el Señor es nuestra paz, el Señor está con nosotros, es nuestro pastor. Todos estos ingredientes son hermosos, pero la vida cristiana también tiene otros ingredientes que a simple vista no son tan apetecibles. Tenemos aflicción, tenemos persecuciones, tenemos tribulaciones, somos atormentados muchas veces por diferentes situaciones difíciles, estamos pasando con un cuerpo que está sujeto a la corrupción de este mundo y estamos pasando por enfermedades, estamos pasando por dolor, estamos pasando por malestares, también pasamos inclusive por la misma, el mismo proceso de la muerte física cuando nuestro cuerpo deja de funcionar. Completamente. Así es que todos estos son los ingredientes que al final producen la excelencia de la vida cristiana. Un día estaremos con el Señor y entonces vamos a ver cómo todos estos elementos, todos estos ingredientes se mezclaron de tal manera que produjeron una vida eterna, una vida espiritual, una vida para la que el Señor nos está preparando de una manera hermosa. Muchas cosas de estas aparentemente no son no son apetecibles, no son deseables, ¿verdad? Pero son parte de la vida. Son parte de los ingredientes que necesitamos tener para desarrollar nuestras vidas como cristianos y es muy importante, hermanos, que como cristianos entendamos este proceso y como cristianos entendamos este concepto que nos está hablando el libro de Hebreos, porque la vida cristiana no es una fórmula mágica de solución de problemas. La vida cristiana, como muchas veces se le promete a la gente, ven y Cristo te resuelve todos tus problemas. No, no es cierto. El Señor te va a dar la paz y la sabiduría necesaria para enfrentar todos tus problemas. El Señor no es un resolutor de, de, de problemas. No está solamente para, para hacernos cosas buenas en nuestra vida. El Señor está para darnos las armas necesarias, la fe que necesitamos, como vimos en el capítulo anterior, para enfrentar cada una de estas situaciones. Así es que la fe, hermanos, como vimos la semana pasada, requiere paciencia, requiere obediencia. Vamos a ver que ese dolor, hermanos, de las pruebas era necesario y lo sigue siendo para que Dios pueda seguir llevando a cabo sus planes. Vayan conmigo al capítulo 12 de Hebreos, por favor, al, eh, al versículo 4. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 4. <coughs> Porque aún dice, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hay que recordar, hermanos, que los destinatarios de esta carta estaban padeciendo por causa de su fe en Cristo, no por su rebelión, no por su. Por, porque estaban buscando las cosas solamente de la vida y estaban solamente en sus afanes, no. Ellos estaban sufriendo persecución por causa de Cristo. Y en este pasaje, en este versículo el autor les está animando a perseverar, recordándoles que no han sufrido por el evangelio tanto como otros lo han hecho. Pues hubo algunos que resistieron hasta la sangre, es decir, derramaron su sangre y dieron sus vidas también por causa del del evangelio. Esto nos demuestra, hermanos, que no hay sufrimiento por muy grande que sea que justifique el dar marcha atrás en la vida cristiana. Este versículo enfatiza que hay un precio que pagar en la vida cristiana. ¿Cuánta gente, hermanos? ¿Cuánta gente se ha alejado de las iglesias? ¿Cuánta gente se ha ido de las iglesias porque estaban pasando un momento de prueba, una situación difícil y sintieron que no lo iban a poder resistir o sintieron que Dios ni siquiera les estaba escuchando? Y prefirieron irse y seguir con su vida eh, eh, en el mundo y regresar a donde estaban. Y dijeron, pues bueno, pues igual vamos a estar sufriendo, si igual voy a seguir pasando por esta prueba, pues igual la sigo pasando y me sigo divirtiendo y, y le sigo dando rienda suelta a mi vida como lo hacía antes. Eh, la vida cristiana no funciona así, hermanos. La vida cristiana funciona entendiendo quién es Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros, más allá, más allá de nuestros problemas, mucho más allá de nuestras tribulaciones, no hemos combatido todavía hasta la sangre, es decir, hasta el último aliento de vida. Todavía tenemos mucho que hacer. La razón por la cual estos creyentes tenían la tentación de regresar a su vida pasada y regresar a su religión pasada, era que habían olvidado que Dios se ocupa de manera especial el sufrimiento en la vida del creyente. Dios tiene un propósito. Esto tiene relación con estos versículos que vamos a leer. Si van conmigo, versículo 5 dice, y ya habéis olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque Dios utiliza estos momentos para ayudarnos y, y a disciplinarnos. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahorita lo vamos a explicar. Si soportáis la disciplina, os, Dios os trata como a hijos, porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois hijos bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para la que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Es verdad? Que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, a nadie le gusta la disciplina. Es necesaria la disciplina y nosotros tenemos que entender el propósito eterno de Dios para sus hijos, ¿verdad? Tenemos que acordarnos que Dios nos ha escogido para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, él espera, Dios espera que el creyente sea como Cristo. Y en esta sabiduría, hermanos, Él permite que pasemos por sufrimientos para cumplir este objetivo. La, el propósito de la disciplina, dice este pasaje que leímos, es para que participemos también de su santidad y nos enseña la corrección de estos frutos apacibles de justicia. Ahora, cuando enfrentamos nosotros, hermanos, el sufrimiento o la persecución, lo hacemos para fortalecer también nuestra fe. Pero cuando rechazamos ese sufrimiento, cuando rechazamos las pruebas, cuando no queremos participar de las pruebas, ¿por qué? Porque esta enfermedad o este dolor o la muerte de este ser amado es tan fuerte en mí y, y, y me causa tanto dolor que ya no quiero saber nada de Dios. Dios no tiene por qué estarme castigando de esta manera, Dios no tiene por qué estar actuando de esta manera y yo no quiero saber nada de Dios, así es que reniego de Dios, reniego de mi fe y me regreso entonces a mi antiguo estilo de vida. No es así, no podemos rechazar la disciplina de parte de Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida, como decía Job, ¿verdad? A su esposa, recibiremos del Señor solamente las cosas buenas y no recibiremos las malas, ¿verdad? Dijo Job. Y mira que Job sufrió. Job sabe lo que es sufrimiento. Así es que no es solamente, hermanos, eh, eh, que Dios se plazca en azotarnos, que Dios quiera estarnos castigando, que Dios quiera estarnos reprendiendo, que Dios nos está mandando esas pruebas para que nosotros eh, nos disciplinemos. No. Esas pruebas, esas disciplinas vienen, vienen realmente porque... Estamos dentro de un mundo y Jesús nos los advirtió. En este mundo ustedes van a tener aflicción. ¿Por qué? Porque el mundo todavía está sujeto al maligno. Todavía Cristo ya lo venció en la cruz. Cristo ya derrotó a los principados y potestades, pero hasta que Cristo no regrese por su iglesia y se cumpla el tiempo de la gracia en el que todos tengan la oportunidad de ser salvos, mientras está este compás de tiempo, hermanos, todavía el mundo está sujeto a este eh, eh, maligno, está sujeto a los principados de maldad en este mundo. Y esos principados nos están poniendo el pie todos los días y están provocando enfermedades y calamidades y dolor y pena y sufrimiento y muerte. Ahora, ¿por qué Dios permite todo eso para nosotros? ¿Por qué no manda a sus ángeles a que estén alrededor de nosotros y nos protejan y nos defienden solamente? Sí lo hace, por supuesto, pero muchas de estas situaciones, hermanos, sirven para que nosotros seamos probados en nuestra fe para que nosotros demostremos al mundo que hay alguien mejor todavía que la enfermedad, que hay alguien mejor que la tristeza, que hay alguien mejor que el, que el duelo, que el luto, hay alguien mejor que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y nuestra vida refleja nuestra confianza, nuestra fe, nuestra determinación de querer vivir delante de la presencia de este Jesucristo. El Hijo de Dios. De eso se trata la disciplina. Y si nuestros padres terrenales, dice, dice aquí, nuestros padres terrenales nos castigaban, nos disciplinaban y nosotros los venerábamos, ¿verdad? Porque qué padre es aquel que no disciplina a su Hijo. Y esto, hermanos, es un compás solamente de para los padres. Si Dios permite y nos da, nos da vida, en el mes de enero, en las reuniones de domingo, estaré compartiéndoles nuevamente una escuela para padres nueva. Ya llevamos varias, están aquí en el canal de YouTube, Escuela para Padres, y vamos a hablar acerca de este tipo de cosas, vamos a hablar acerca de la disciplina y todo esto, porque en este tiempo los padres han olvidado y han dejado de lado un poquito la disciplina. Ya hablaremos de eso en el mes de enero, si el Señor permite, en las reuniones de domingo. Pero aquí está hablando que cuando nuestros padres nos disciplinaban, nosotros los venerábamos. Los respetábamos. Toda mi generación, muchos de ustedes crecimos eh, con, con un manazo de papá o con un eh, eh, palazo de mamá también, ¿verdad? Y, y no por eso los odiamos. No estoy hablando de violencia doméstica. Estoy hablando de disciplina. Cuando se nos disciplinaba. No puedes salir a jugar. No puedes ir con tus amigos. No puedes ir a la fiesta. No puedes ir acá. No puedes ir allá. En fin, muchos, muchos métodos de disciplina. Y nosotros veneramos a nuestros padres. Y dice que en verdad ellos, pues lo hacían de, a la manera como a ellos les parecía. Pero cuando Dios nos disciplina, hermanos, es una disciplina en amor, es una disciplina en sabiduría. Él sabe hasta dónde podemos resistir y prueba nuestra fe completamente. Esos tiempos difíciles, esa tribulación, esa enfermedad, ese dolor, esa muerte que, que, que vivimos de cerca. Ese sufrimiento, todo eso, hermanos, son parte de los ingredientes que al final, ahorita no lo vemos, ahorita no lo vemos, como dice este versículo, a, al tiempo presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Una cucharada de harina, te sabe asqueroso, una cucharada de, de levadura, no la puedes ni probar porque el, el olor es desagradable, pero cuando ya está todo junto, todo mezclado, todo horneado, entonces el pastel... Es delicioso. La vida cristiana, hermanos, se compone también de disciplina, se compone también de pruebas, se compone también de tribulaciones. Es parte de... Y muchos predicadores, lamentablemente, hermanos, en este tiempo no quieren hablar de esto y tratan de, 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 de presentarle a la gente un evangelio donde esto no tiene nada que ver. Le quitan estos ingredientes y dice no es que la gente se va a espantar, la gente va a dejar de venir a la iglesia, la gente quiere saber que todo le va a ir bien y que Dios le va a solucionar sus problemas y que Dios va a estar con él y que Dios eh, le va a hacer olvidar todo y que y que no, no 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 hermanos no es así ese evangelio es muy barato y ese evangelio no sirve y ese no es el evangelio de la Biblia el evangelio de la Biblia dice Pedro Satanás te ha pedido para ser zarandeado como trigo pero yo he orado para que tu fe no falte. No para que te libres de la zarandeada. Jesús nunca le dijo a Pedro, no te preocupes, Pedro, yo voy a hacer a un lado al diablo para que no te zarandee. No. Jesús le dijo, cuando el diablo te esté zarandeando, Pedro, yo voy a estar intercediendo para que tu fe no falte. Y hermanos, esta es la, esta es la verdad de la vida cristiana. En medio del dolor. En medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio del luto, atravesando el valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aún a pesar de lo difícil. Hermanos, ¿cómo explicas el dolor de unos padres perdiendo a sus a un hijo, a una hija pequeños? ¿Cómo explicas el dolor de un padre que se ha quedado huérfano y que en medio de ese dolor este hombre o esta mujer puedan, de, puedan decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo puedes explicar el dolor de un matrimonio que ha perdido a uno de sus seres amados? ¿Cómo podemos explicar el dolor de una persona postrada eh, con un cáncer terminal? En medio de tanto dolor, cómo podemos explicar ese tipo de dolor, hermanos. Cómo podemos explicar el dolor de los hijos que están viendo cómo sus padres se empiezan a, a, a separar y no se pueden ya eh, contener y, y se tienen que, 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 que separar. ¿Cómo, ¿Cómo cómo pasamos ese dolor? ¿Cómo experimentamos esas 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 pruebas en nuestra vida? Solamente confiando en el Señor. Solamente teniendo nuestra confianza puesta en el Señor y entendiendo, hermanos, entendiendo que muchos de estos ingredientes totalmente desagradables, si lo sabemos usar, si lo sabemos combinar, si sabemos darle gloria y honra al Señor a través de nuestras pruebas, entonces se producirá fruto apacible de justicia. Esto es lo que dice este versículo. Porque nos ejercitamos en las pruebas. Nos ejercitamos. Y hay gente que le va como en feria, como decimos, ¿verdad? Y es una tras otra, tras otra. Pero nos ejercitamos en la fe. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, entendiendo este concepto de la disciplina, entendiendo este concepto que no es que Dios nos esté azotando. Entendiendo que es parte de la vida y, y que Dios usa esos momentos para que nosotros seamos fortalecidos y estemos bien agarrados del Señor. Entendiendo que no se trata de ser masoquistas o estoicamente estar aguantando, ah, esto me está doliendo mucho, pero aquí me aguanto porque Dios me mandó a sufrir. No, 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 no. No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que aún en medio del dolor, ¿verdad? Si tienes que ir al médico, ve al médico. Si te tienen que operar, opérate. Este, si te está doliendo, pues tómate unos analgésicos para que no te duela. No tienes que estarte aguantando el dolor porque Dios te está, o sea, haz lo que tienes que hacer. Lo que estamos diciendo es que aún en medio de la prueba, aún en medio de la prueba, Dios te va a dar paz. Aún cuando un ser amado de nosotros fallezca. No quiere decir, ah, pues ahora muérete de risa, no, no te preocupes, sino yo, no, 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 tienes que llorar, tienes que guardar tu tiempo de duelo, tienes que guardar tu luto, ¿por qué? Pues porque te duele en el alma y te duele en el corazón cuando un ser amado se, se aleja de nosotros y, y va con el Señor, por supuesto. Lo que está diciendo aquí el Señor es, no te quedes tampoco solamente en ese duelo. Ya viviste tu duelo, ya viviste el luto, ahora regresa con el Señor y vuelve el gozo de tu salvación y sigue adelante con tu vida, sigue adelante con, con la misión que tienes por delante en el Señor. Fortalécete en el Señor. No quiere decir que no te va a doler, no quiere decir que no vas a extrañar a esa persona, no quiere decir que vas a estar contento con tu dolorazo de cabeza que traes. No, digiere ese problema, trata de solucionarlo y agárrate del Señor y empieza a disfrutar de la paz, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y después viene una serie de, de, de recomendaciones para animar a los hermanos, los que no han entendido esto, a los que les cuesta trabajo comprender esto, entonces vienen los siguientes versículos, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean... Contaminados. ¿Por qué va a brotar la raíz de amargura? Porque no entendimos la, el momento de la prueba, porque no entendimos que Dios nos estaba permitiendo pasar por esa prueba para que nuestra fe pudiera ser probada y para que nuestra fe creciera. Y en vez de tomarlo como un tiempo de crecimiento en nuestra fe, nos amargamos. Y, y, y nos quejamos y es que dios no me escucha y es que dios no está conmigo y es que la iglesia no oró lo suficiente por mí y es que me abandonaron y es que el pastor no vino a orar por mí y es que el pastor me abandonó y es que la iglesia no le importa nada y entonces viene la raíz de amargura y muchos empiezan a ser contaminados cuidado tenemos que tener cuidado no sea que haya algún fornicario o profano como esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Dios ya te dio la salvación, Dios ya te dio la gracia, Dios te ha dado el gozo de tu salvación. Y por una vez que tuviste una prueba, que algo salió mal en tu vida y le echaste la culpa a Dios, entonces estás vendiendo tu primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró. Con lágrimas, Esaú, hablando de Esaú, el hermano de, de Jacob. Así es que, hermanos, eh, la palabra seguir, seguir, se refiere a un patrón que se debe de imitar. Tenemos que seguir constantemente. Se los pongo otra vez aquí el versículo 14. Seguid la paz con todos, es decir, estemos en paz. El que está pasando por prueba, hay que animarlo, hay que fortalecerlo, hay que orar con él. ¿Verdad? Pero tenemos que seguir en paz viendo que todos vayamos creciendo en Cristo Jesús. ¿Por qué esta generación estaba queriendo regresarse a la religión, al judaísmo? Porque no estaban entendiendo el propósito de las pruebas, porque no estaban entendiendo que al final, después de mezclar todos los ingredientes, venía un delicioso pastel en la vida eterna que era el resultado de todos los ingredientes. Y cuando un ingrediente le supo amargo y feo, lo desecharon y desecharon toda la receta y desecharon todo el pastel porque un ingrediente le supo feo. Hermanos, esto no es así. Y si tenemos por ahí a alguien que conocemos, algún hermano cristiano de la iglesia, alguien cercano a nosotros, que se decepcionó porque probó un ingrediente que no le gustó, una prueba, una tribulación que no le gustó, entonces, entonces lo tenemos que animar y lo tenemos que hacer volver. Quedó cojo regresarlo al camino para que entonces pueda, pueda sanar. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte. Fíjense bien esto. ¿Por qué tenemos que confiar más en Jesús? ¿Y por qué tenemos que creer en la, en, en, en la fe? ¿Y por qué la tenemos que desarrollar? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba si aún una bestia tocar el monte será pedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y templado y temblando. Fíjense bien, hermanos. Dice, es, no, "No nos hemos acercado a eso. Nuestra confianza, nuestra fe no está puesta en un Dios castigador, en un Dios que está eh, echando fuego por todos lados y que si nos acercamos a tocarlo, vamos a caer consumidos. No nos hemos acercado a ese a ese monte Sinaí que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar en el desierto y les daba miedo. Estar frente a ese monte dice el versículo 22 sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial no la terrenal no Israel de ahorita de estos tiempos todo convulsionado y que de cristiano no tiene nada Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, de los, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, esto tiene que ver con la ciudad celestial nos hemos acercado en esa ciudad. En esa ciudad hay una manifestación de la gloria de Dios más grande que la que hubo en el Sinaí. Muchas veces no sé si les ha pasado, pero cuando vemos la, la película de los Diez Mandamientos, ¿verdad? Esas películas este, que, que, que nos acercan un poquito a la historia o leemos la historia en el libro de, de, de Éxodo. Y a lo mejor alguien dice, ¡wow! Qué bonito estar ahí ver el monte Sinaí echando fuego y Dios hablando. No, hermanos, no sabemos lo que decimos. No sabemos lo que decimos. Aquí el libro de Hebreos dice, era terrible eso. El mismo Moisés decía, estoy espantado y temblando de lo que veía. No nos hemos acercado a ese monte. Nos acercamos al monte de Sion, donde está la congregación de los primogénitos, los creyentes de este siglo los creyentes de la iglesia, hermanos. Ahí estaremos y en esa ciudad aparece también el Dios juez de todos y Jesús el mediador de del nuevo pacto. Con esto podemos ver que hay una gloria mayor que la de Sinaí y ya que el creyente es partícipe de esta gloria, debemos perseverar hasta el fin soportando el sufrimiento presente. Es un ingrediente, hermano. Es un ingrediente. Pedro le llama esta leve tribulación momentánea. Y alguien puede decir: es que llevo 30 años sufriendo. No te preocupes, sigue siendo momentánea. Porque comparado con toda la eternidad que vamos a estar disfrutando de este monte de Sión, nada se compara con eso, hermanos. Versículo 25 dice: Mirad que no desechéis al que habla, a Dios. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todo esto va a pasar. Todas las cosas hechas, todo esto, hermanos, va a terminar. Este, este, este Internet, esta transmisión, este micrófono, esta ropa, todo va a terminar. La casa, el carro, todo lo que tenemos, el dolor, la enfermedad, los virus, las bacterias, los hongos, las fracturas, el cáncer, todo va a terminar. Todo va a terminar. Y entonces dará paso a las cosas inconmovibles. Así es que recibiendo nosotros un reino. Inconmovible, hermanos, aquí está la clave. Recibimos un reino inconmovible, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones en este mundo. El reino que nos espera, el reino al que vamos, es un reino inconmovible. Mientras tanto, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor. Y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gloria a Dios, hermanos. Esta es eh, una... no amonestación, esta es una invitación a permanecer fieles aún en medio de la prueba, aún en medio de los sufrimientos, aún en medio de lo que estamos experimentando cada uno de nosotros en nuestras vidas todos los días, a pesar a pesar de lo que vivimos, nos espera un reino inconmovible, inconmovible en los cielos. Y ahí es donde tenemos que tener la mirada. El capítulo 13, el último capítulo de la carta de Hebreos, termina hablando acerca de algunas aplicaciones prácticas para la vida cristiana. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo nos comportamos entre nosotros mientras llega ese reino inconmovible? Y mientras estamos sujetos todavía a estos procesos de sufrimiento, estos procesos de tribulación, estos tiempos de prueba, ¿cómo enfrentamos nosotros ese, ese tiempo? Número uno, dice el escritor, permanezca el amor fraternal entre los que son débiles, entre los que se han apartado, entre los que no creen todavía que el sufrimiento sea parte de la vida cristiana permanezca el amor fraternal. Ayer en la reunión de varones en nuestra iglesia estábamos platicando algunos y decíamos que antes de la pandemia, antes de la pandemia, convivíamos más y nos veíamos más en las casas y teníamos más tiempo de estar juntos y, y, y participábamos unos con otros. La pandemia nos, nos apartó y nos hizo estar solamente solos en nuestras casas. Y como que se nos quedó la costumbre, y, y ya pasó la pandemia, ya gracias a Dios terminó ese periodo tan terrible para toda la, la humanidad, pero como que se nos quedó la costumbre de quedarnos solos en la casa. Tenemos que volver nuevamente, hermanos, a desarrollar ese amor fraternal. Tenemos que volver nuevamente a unirnos, a buscarnos como hermanos en Cristo, a compartir, a desarrollar ese amor fraternal que la Biblia... Siempre nos ha invitado a tener. No olvidéis, no os olvidéis, dice, de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora, no, no necesariamente va a venir el ángel Gabriel o el arcángel Miguel, ¿verdad?, a, a nuestra casa, pero, pero muchos hermanos que están pasando por situaciones difíciles, Jesús dijo, eh, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo. Y, y, y me diste ropa, estuve en la cárcel y me, me fuiste a ver, estuve en el hospital enfermo y, y me visitasteis. Y muchos van a decir, Señor, cuando hicimos eso por ti? Y el Señor dirá, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, y aquí está hablando de esta hospitalidad, por cuanto atendiste a uno de estos mis hermanos, a mí lo hicisteis, hermanos, eh, eh, el dar. Hospitalidad no significa solamente abrir nuestra casa para que alguien venga a dormir, significa abrir nuestro corazón, abrir nuestras carteras inclusive, eh, llevar de comer al necesitado, llevar de eh, atención al que está en la cárcel, llevarle una visita al que está enfermo, o hablarle por teléfono, aunque sea un texto en este tiempo tan fácil que es este, mandarnos un mensaje. Eso es hospitalidad. Eso es hospitalidad, ver las necesidades de unos y de otros. No nos olvidemos de eso, porque el Señor nos los va a decir. Y como les digo, quizás no es que venga el ángel Gabriel o Miguel a nuestra casa, el hermano que vino, la persona que vino, ese señor de la calle al que hicimos algo por él. Dios nos va a decir gracias porque ese, ese, ese es como si hubieras hecho la, la hospitalidad a un ángel. Algunos sin saberlo, dice, hospedaron. Ángeles, esta es una de las partes que tenemos que volver a revivir en nuestra vida práctica cristiana. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está hablando de honrar el matrimonio. No solamente los que ya estamos casados, está hablando de que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a, a los cristianos en la iglesia, a honrar el matrimonio. No las uniones libres solamente, no que ya me fui con la novia a vivir, no que ya me escapé con el novio, ya que tenemos hijos por acá, hijos por allá, y, y ni siquiera nos hemos casado. No, tenemos que hablar esto, hermanos, y tenemos que enseñar que el matrimonio tiene que ser honroso en todos nosotros y si alguien no está viviendo en un matrimonio honroso es tiempo que lo haga no no, no consientas que tus hijos estén viviendo solamente en, en, en uniones libres por acá por allá si van a establecer su vida que sea en una relación de honra de honra no solamente de pues vamos a juntarnos a ver si funciona y si no funciona nos separamos es, eso no es honrar el matrimonio honrar el matrimonio es hasta que la muerte nos separe y poder estar juntos en el amor de Dios y, y, y pasar las pruebas y tribulaciones juntos y unidos como el Señor quiere que vivamos. Eso es honrar el matrimonio y que honremos ese tiempo de matrimonio. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé. Ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Hermanos, vivir sin avaricia, vivir sin avaricia. No se trata de vivir solamente por vivir, no se trata solamente de acumular riquezas, dinero, eh, eh, gastar en tontería y media, se trata de vivir sabiamente, contentos con lo que tenemos, ¿verdad? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si sí, ya tienes, eh, estás comprando tres, cinco casas nuevas, hermano, pero no descansas. Trabajas 15, 16 horas al día. No tienes tiempo para tu familia. No tienes tiempo para tus hijos. Apenas tienes 40 años. Y ya estás todo lastimado de todo el cuerpo. No, no, no se trata de eso, hermanos. Se trata de vivir sabiamente. Y se trata de que Dios nos va a dar. Y Dios nos va a honrar. Y Dios nos va a bendecir. Y Dios nos va a prosperar. El Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. Y Él me va a dar lo que yo necesito conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero tengo que ser sabio. Tengo que ser sabio, darle el tiempo que requieren mis hijos, darle el tiempo a mi esposo, a mi esposa. Y sobre todo, hermano, darle el tiempo al Señor. El tiempo que el Señor te pide para tu relación con Dios, para tu servicio en la iglesia, no lo puedes dejar. No lo puedes dejar porque estás muy ocupado trabajando, porque tienes acá, porque estás fundido, porque ya no te queda fuerza ni siquiera para agarrar tu Biblia y abrirla o para ver este, este programa, este video y estudiar un poquito la palabra de Dios, hermanos. No, no, no nos... Eh, eh, que sean nuestras costumbres, dice, sin... Sin avaricia sin avaricia, hermanos, y después hace una recomendación acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe ahora aquí yo yo, yo yo quiero decirles esto, hermanos con mucho cariño con mucho amor y respeto a mis colegas pastores también por supuesto, este versículo no está hablando de que te desvivas por tu pastor. No está hablando de que todo el tiempo estés procurándole cositas y, y acá y allá y, y, y teniendo al pastor este, en un pedestal. Y, y no, no está hablando de eso. Cuando está hablando de acordados de vuestros pastores, es que te acuerdes del ejemplo, del ejemplo de vida, del ejemplo de fe, del ejemplo de obediencia, de perseverancia en el camino del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que te acuerdes, uy, qué buenas comidas hacía yo con mi pastor o, o qué, qué, qué padre me la pasaba con mi pastor cuando nos íbamos de vacaciones juntos. No, no, no está hablando de eso nada más. Está hablando de que nos acordemos de nuestros pastores que nos hablaron esa palabra. ¿Qué fue lo que me habló el pastor? ¿Qué fue lo que me enseñó el pastor? ¿Qué fue lo que aprendí del pastor? ¿Cómo vi el comportamiento de la vida de mi pastor? ¿Cómo vi su comportamiento? con su familia, con su esposa, con sus hijos. Eh, yo tengo que imitar la fe de mi pastor. No está hablando que te la pases haciéndole eternos reconocimientos y, y llenándolo de regalos y cosas así al pastor. Está hablando de imitar su fe. Está hablando de que veas cuál ha sido el resultado de su conducta. ¿Cómo vive tu pastor? Vive con paz, vive con gozo, vive con tranquilidad. Sujeto igualmente a tribulaciones, sujeto a pruebas. ¿Cómo responde tu pastor? ¿Cómo han respondido nuestros pastores en medio de la prueba? ¿Cómo responden en medio de la enfermedad? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo se comportan cuando saben que, que, que un ser amado de, de ellos ha, ha perdido la vida, inclusive? ¿Cómo, ¿Cómo se comportan? Eso es lo que yo tengo que imitar de mis pastores. Eso es lo que tengo que aprender de mis pastores. ¿Verdad? Muchas veces quizás no recordamos muchos de sus sermones, pero sí recordamos la vida de nuestros pastores. Yo recuerdo la vida de muchos pastores, amigos míos, y, y, y que me pastorearon en el, en el tiempo pasado y me pastorean actualmente. Yo veo cuál es su vida, yo veo cuál es el resultado de su fe y eso es lo que a mí me motiva a seguir adelante. Así es que esta es un, una invitación a buscar, a imitar la conducta de nuestros pastores. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y entonces viene un tiempo de de buscar eh, eh, en, en el área espiritual, el área religiosa de nuestras vidas. Versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hablaba de los sacrificios de antes, ¿verdad? Sino con la gracia de Dios. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Nuestro altar, por supuesto, es espiritual, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, vuelve a ser la analogía de la religión judía son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, Jesús es superior, recuerden el mensaje de Hebreos, para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Fíjense este este simbolismo tan tan tremendo, hermanos. Si se acuerdan ustedes los, la narración de los evangelios cuando Jesús es crucificado, Jesús salió de la ciudad de Jerusalén y fue al Monte de los Olivos. Tuvo que cruzar la puerta, salir fuera de la ciudad, del campamento, ¿verdad? Y eh, ir este, cargando la cruz hacia el eh, Monte Calvario. Por eso dice, salgamos pues a él, fuera del campamento. El campamento significa toda la vida religiosa de antes. El campamento significa esa vieja Jerusalén llena de religión, llena de sacerdotes, llena de fariseos, de escribas, de saduceos, de todo lo que tenía que ver con una ley que ya se había distorsionado totalmente, con una religión que se había vuel vuelto hueca, vacía, solamente llena de tradiciones. Salgamos de ahí, salgamos de ahí y vayamos con el Señor, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos... La que viene, ¿verdad? La que estamos esperando. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Estos son los sacrificios que quiere el Señor. Alabanza, es decir, fruto de labios, que confiese en su nombre. No solamente cuando estamos en nuestra reunión en la iglesia cantando y adorando al Señor. Todos los días, en nuestros trabajos, en la oficina, en la casa, estar dando sacrificios de... Alabanza, porque es un sacrificio de alabanza, porque cuando yo sacrifico algo, quiere decir que algo tuvo que morir. Y lo que tiene que morir, hermanos, es nuestro lenguaje que se le lleva maldiciendo, nuestro lenguaje que ofende, que, que humilla a las personas, que maltrata a las personas, que hace sentir mal a las personas. Eso se tiene que sacrificar. Eso se pone en el altar del sacrificio y ahora el sacrificio que ofrezco son fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. El que maldecía, no maldiga más, sino bendiga ahora con su boca. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Vuelve a insistir nuevamente el versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos con ellos, a ellos. La misma expresión. No se trata de que el pastor tiene señorío sobre la gente, como dice el apóstol Pedro. No se trata de que el pastor controla tu vida. No se trata de que tienes que obedecer ciegamente al pastor porque el pastor dijo y el pastor dijo que me aventara de cabeza y me tengo que aventar de cabeza. No, quiere decir que obedezcas la palabra, la palabra de Dios que tu pastor te está... Dando, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Y esto es literal, hermanos, y se los digo como pastor. Como pastor, eh, velamos, los pastores velamos para saber de qué manera vamos a alimentar a la iglesia, para saber de qué manera vamos a estudiar. Eh, eh, este, como yo les he dicho, estos libros, hermanos, son. Ya les he dado muchos de estos estudios sistemáticos y para cada reunión de domingo y para cada reunión de varones siempre hay que estar estudiando, siempre hay que estar orando. A eso se refiere. Estamos velando para ver de qué manera vamos a alimentar a la iglesia, de qué manera vamos a llevar la palabra de Dios de manera que la iglesia lo pueda entender, que la iglesia lo pueda percibir y que la iglesia pueda alimentarse espiritualmente dice el escritor, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Ya empieza a entrar aquí en los mensajes finales, en las salutaciones, y viene la bendición. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Este es el verdadero pastor, Jesucristo. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en Él vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y da esta preciosa bendición, ¿verdad? Cierra el libro de Hebreos con esta hermosa bendición y después los últimos saludos finales y por cierto estos saludos finales son para muchos escritores este un indicativo de que era pablo el que escribe la carta de hebreos pero al no haber una eh, dedicatoria oficial verdad de pablo pues entonces eh, lo dejamos en que no sabemos si fue pablo o fue lucas probablemente o apolos o alguien más verdad por este versículo que dice a continuación os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Timoteo, por supuesto, era discípulo de Pablo, pero también era amigo de, de Silas y era amigo también de Lucas y conocía a Polos. Y aquí parece que Timoteo estuvo en la cárcel, ¿verdad? Estuvo prisionero. Pablo nunca mencionó que Timoteo estuviera en la cárcel y el escritor de Hebreos dice que estuvo en la cárcel y ya está en libertad y quiere ir junto con él a visitar a los hermanos. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia, es decir, el escritor eh, está escribiendo desde Roma y dice, los de Italia, os saludan, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Hermanos. Esta carta de Hebreos nos deja muchas enseñanzas, pero lo más importante nos deja una exhortación muy práctica para todos nosotros en este tiempo, muy práctica. Lo resumo en estas palabras. No regreses a tu vida antes de Cristo, por ningún motivo. Bajo ninguna circunstancia, regreses. A tu vida antes de Cristo. Nunca le des la espalda a Jesucristo. No te alejes, no te alejes de la verdad de Jesucristo que has recibido para regresar a los rudimentos del mundo. Ninguno que pone su mano en el arado y vuelve hacia atrás es digno del reino de los cielos. Esta es la exhortación de hebreos, hermanos. Esta es la exhortación. El tiempo de prueba era muy fuerte para los destinatarios de esta carta. Era un tiempo muy fuerte de prueba. Estaban enfrentando tribulación. Y la tentación de regresar mejor al judaísmo para que no se enojen conmigo los sacerdotes y, y no me persiga el imperio romano, mejor me regreso a mi religión anterior y aquí se acabó la cosa. No, él les dijo, si ya conocieron a Cristo, no puedes volver atrás. ¿Por qué? Porque Cristo es superior. Y porque si vuelves atrás estás perdiendo de vista la, la, la patria celestial, el reino inconmovible al que ya tienes derecho. No puedes renunciar bajo ninguna circunstancia a ese reino inconmovible. Ya estás en el camino, sigue adelante, persevera, levántate, fortalecete y sigue avanzando. Va a haber pruebas, va a haber tribulación. Pero no te preocupes, esa tribulación es parte de los ingredientes de la vida cristiana y al final vas a recibir fruto apacible de justicia en tu vida y podrás ser entonces, podrás ser entonces un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, digno de ser recibido por Jesucristo en el cielo y, te, y para que te diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. En lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. De eso se trata, hebreos. De eso se trata, hebreos. De decirte que no hay nada mejor y no hay nada arriba de Jesucristo. Ni los ángeles, ni la ley, ni la religión, ni Moisés, ni los profetas. Nadie es más grande, nadie es más alto que el sumo sacerdote que tenemos delante del Padre, delante del Dios justo y que está intercediendo por nosotros día y noche con gemidos indecibles. Gracias Señor, gracias por este tiempo, gracias Señor por esta hermosa carta a los hebreos, y gracias por estas enseñanzas y por esta amonestación, y gracias Señor por la exhortación que se nos hace. Padre, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a seguir creciendo en la fe, ayúdanos a soportar las pruebas, las tribulaciones, sabiendo, sabiendo que un día, Señor, recibiremos de ti, Señor, la bendición y estaremos delante de ti, Señor, y todas las cosas visibles pasarán y entonces vendrán las cosas inconmovibles de las cuales ya somos partícipes. Muchas gracias, Señor, por este estudio. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias hermanos a todos por haber estado conmigo a lo largo de estos meses estudiando esta carta de Hebreos. Eh, a partir de la próxima semana y hasta fin de año, eh, vamos a estar solamente, eh, vamos a pasar el, el, la reunión de, de, de oración a los miércoles, a los miércoles. Y empezando el mes de enero continuaremos con estos estudios sistemáticos de la Biblia. Vamos a ir a, eh, al Antiguo Testamento. Ahora dejamos Hebreos, que es el Nuevo Testamento, y vamos a regresar a algún libro del, eh, del Antiguo Testamento. Probablemente sea el libro de Job o sea el libro de Salmos. Todavía estoy viendo cuál vamos a empezar a estudiar a partir del mes de enero. Así es que... Los miércoles nos seguimos viendo, pero nos vemos para orar juntos, para nuestra, eh, nuestro tiempo de oración. Y entonces viene en enero el nuevo estudio sistemático de la Biblia. Muchas gracias a todos hermanos, que Dios los bendiga y de veras de corazón deseo que haya sido de bendición para ustedes. Vuelvan a ver los videos si es necesario y sigan compartiéndolos para que mucha gente pueda seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Gracias, que Dios. Les bendiga.